Buenas y bienvenidos a la Cátedra Extraordinaria de Bioética para el Bachillerato del semestre 2021-2 que organiza el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Programa Universitario de Bioética de la UNAM. El día de hoy, en la conferencia inaugural sobre Bioética y Derecho, contaremos con la presencia del doctor Juan Antonio Cruz Parcero, quien cursó el bachillerato en la Prepa 6 Antonio Caso y se tituló de licenciado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, donde se especializó en Teoría y Filosofía del Derecho. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde ingresó en mayo de 1998. Tiene nivel de DEPRIDE y nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Su investigación se ha centrado en tres líneas principales. A, teoría de los derechos, principales problemas filosófico-conceptuales en torno a los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos colectivos. B, argumentación jurídica, en especial sobre argumentos jurídico-interpretativos y metodología. Y C, bioética, en torno a la objeción de conciencia en el ámbito médico, derechos reproductivos y aborto. Su trabajo es ampliamente reconocido nacional e internacionalmente y ha logrado impulsar los estudios en filosofía del derecho. Y actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de nuestra universidad. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación a estar esta tarde con ustedes. Agradezco también, obviamente, al Programa Universitario de Bioética y al Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, por permitirme llegar a un público, digamos, joven y hablar el día de hoy de un tema que es importante, que es precisamente el tema de bioética y derecho. ¿Sí? Voy a empezar hablando, digamos, de algo que seguramente muchos de ustedes lo escucharon, que tiene que ver precisamente con la situación de la pandemia por la que estamos atravesando. ¿Sí? Por ahí, ustedes saben que la pandemia, pues ya casi vamos a cumplir un año de estar en cuarentena. La pandemia comenzó, digamos, en el fines del 2019. En México, en marzo, ya estábamos, digamos, empezando a cerrar y a encuarentenarnos con el programa de la sana distancia y quédate en casa. ¿Sí? Y en estos meses, digamos, en el mes de abril en concreto, a mediados del mes de abril, se empezó una noticia, digamos, aquí por ejemplo en las imágenes ustedes ven la fecha, el 13 y el 13 de abril, empezó a correr una especie de alerta en los medios digitales, en la prensa, en los medios impresos, en los periódicos, ¿sí? Donde se alertaba de, por ejemplo, está aquí lo que se ve en pantalla, que se va a priorizar a los jóvenes sobre las personas de la tercera edad, recomiendan a los médicos por COVID-19, ¿sí? Algunos personajes importantes que tuitean alertaron de que no va a haber ventiladores para para las personas mayores de edad, y empezó a cundir una alerta entre la ciudadanía por una guía bioética que se había lanzado un día antes, ¿sí? se había dado a conocer por el Consejo de Salubridad General, donde se presentaba el problema, por ejemplo, de qué se iba a hacer en los hospitales si eventualmente los recursos, por ejemplo, para acceder a las unidades de cuidados intensivos resultaban rebasados, ¿no? Esto entre los médicos es algo común, digamos, no era un tema del todo novedoso,
¿sí? Se conoce como el tema del triaje, es decir, una selección que se tiene que hacer de pacientes en situaciones donde los servicios de salud no se dan abasto para atender a todos. Frente a una pandemia que no sabíamos cómo se iba a comportar, un grupo de personas expertas en salud, expertas en derecho, expertas en bioética, trabajamos en un proyecto de guía bioética. Yo tuve el gusto de haber sido invitado a participar en ese grupo de expertos, precisamente para plantear qué hacer si los hospitales se saturaban y había necesidad de hacer una selección, ¿sí? El tema, de todos modos, generó mucha conmoción social. Se estuvo discutiendo de manera muy intensa durante 2 semanas. A lo largo de esas 2 semanas, el proyecto inicial de la guía bioética para situaciones de triaje se fue modificando, y hasta el día 30 de abril se aprobó finalmente esta guía bioética, ¿sí? En esta guía bioética, por ejemplo, y esto es para empezar a hablar, digamos, de casos concretos, ¿sí? En esta guía bioética se presentaban una serie de principios, ¿sí? Ahorita los voy a mencionar brevemente, después voy a tener oportunidad de hablar un poco más sobre ellos, pero era una manera, digamos, de enfrentar una situación que estábamos empezando a padecer y que seguimos obviamente padeciendo, y que no sabíamos cómo íbamos a enfrentar, no sabíamos a la situación a la que nos íbamos a orillar. Obviamente nadie quería que sucediera una saturación de los hospitales, pero ante una situación de este tipo, más valía prevenir, ¿sí? Era posible que los hospitales se saturaran, ¿sí? La saturación de hospitales no la tuvimos en los meses inmediatos como pensábamos, sino lo tuvimos más adelante, ya en julio, agosto, y principalmente ahora en noviembre, diciembre y enero, donde las unidades de cuidados intensivos estuvieron totalmente saturadas, al menos en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República. Bueno, en esta guía, ¿qué se proponía, por ejemplo, ¿no? Eran como cuáles son las respuestas que un grupo de gente experta en bioética, médicos, etcétera, podían plantear. Bueno, primero se asumía, digamos, un principio de necesidad médica, es decir, de que la atención tiene que darse a quienes la necesitan, a los que más la necesitan, ¿sí? Es decir, es una cuestión básica en medicina, es un principio muy básico en medicina de atender a las personas que necesitan de cuidados médicos especiales. En concreto, para esta guía de cuidados intensivos, ¿sí? Y, por ejemplo, de no aceptar a personas que se pueden cuidar en un hospital, en un área hospitalaria, pero que no es necesario que ingresen a una unidad de cuidados intensivos, porque por el propio padecimiento es probable que se curen solas o que se curen en un área de hospital que no sea una unidad de cuidados intensivos. Entonces, las unidades de cuidados intensivos solamente se ingresará si es estrictamente necesario, si hay una necesidad, digamos, médica importante. Se rechaza también un principio que es normal en los hospitales, que es el principio de orden de llegada, es decir, el primero que llega se le atiende y se van, digamos, ordenando cómo van llegando. ¿Por qué se rechaza este principio? Bueno, porque era previsible en estas circunstancias que a los hospitales llegara gente que provenía de varios estados de la República o de lugares circunvecinos a la Ciudad de México, ¿sí? De modo que el orden de llegada no era un criterio, o se consideraba que no es un criterio objetivo,
¿sí? Para determinar a quién se atiende, ¿sí? Dentro de las personas que tienen necesidad, no necesariamente se iba a atender al primero que llega, ¿sí? Sino precisamente se van a establecer otros criterios de prioridad, ¿sí? Se reconocían en esta guía principios a los que ahorita me voy a referir más adelante, que son principios rectores de la bioética en general, los principios de beneficencia, de no maleficencia, autonomía y justicia. De esto voy a hablar más adelante para que quede claro de qué se tratan estos principios. Pero se asumía en esta guía que en una pandemia, ¿sí?, rige principalmente el principio de justicia social. Es decir, el principio de justicia social es uno de los principios básicos que se aceptan en materia de bioética, pero en caso de pandemia, este principio cobra una especial relevancia. Y esto es algo que la guía bioética asumía, ¿sí? Este principio tiene más peso que los otros. No quiere decir que los otros no sean importantes en una situación de pandemia, lo son, pero el principio de justicia social tiene mayor relevancia en una pandemia, ¿sí? También se asume como un principio de justicia social que todas las personas tienen un mismo valor, es decir, que todos somos iguales, ¿sí? Así como somos iguales ante la ley, también en una situación de emergencia tenemos el mismo valor, ¿sí? Y esto implica, se traduce en un principio de que nadie puede ser excluido, ¿sí? Y a todos se les debe reconocer su derecho a recibir atención médica, ¿sí? Ahora, reconocer esto no quiere decir que no se pueda hacer distinciones o no se pueda priorizar. Lo único que se establece este principio es que en principio, ¿sí?, todos cuentan y todos valen, ¿sí? Ahora, luego vamos a ver por cómo se hacen las distinciones. Se sostiene que características como la edad, en esta guía bioética se establecía que características como la edad, el sexo, la afiliación política, la discapacidad, la riqueza, no excluyen a ningún paciente de ser candidato para recibir atención médica. Es decir, precisamente, si todos tenemos el mismo valor, ¿sí?, ninguno debe ser excluido por alguna razón que tenga que ver con todas estas circunstancias, ¿sí? El objetivo de la salud pública en una pandemia, se sostenía en esta guía, es tratar el mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas posible, ¿sí? Estas es como se traduce el principio de justicia social, ¿sí? Tratar de atender al mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas. Ese es el objetivo, ¿sí? Y finalmente, en casos donde los pacientes presenten circunstancias equivalentes, es decir, donde dos pacientes estén igual de graves, ¿sí?, se proponía en esta guía usar un criterio, y este fue el criterio que causó más oposición y más discusión en los medios públicos. Se proponía el criterio de salvar la mayor cantidad de vidas por completarse. Este principio de salvar la mayor cantidad de vidas por completarse, al final, después de la discusión que se tuvo en esas 2 semanas intensas, se decidió suprimirlo. Este es el principio que se confundió en algún sentido con con la discriminación por edad, ¿sí? Cuando se contempló este principio en el primer borrador de la guía bioética, se proponía precisamente que en casos de empate se iba a preferir aquel que tuviera más años vida por completar, ¿sí? Y esto se tradujo, digamos, en las discusiones públicas como
con esta idea que justamente acabo de ver aquí, con esta idea que se puso en los medios de que para los viejos no habrá ventiladores o que se va a priorizar a los jóvenes sobre las personas de la tercera edad, ¿no? Esto no era del todo correcto. Es decir, este principio de salvar la mayor cantidad de vidas por completarse no se traduce automáticamente en preferir a los más jóvenes sobre los más viejos. Pero ciertamente sí, quizá podría en algunas circunstancias verse como una preferencia de más jóvenes sobre más viejos. Eso no quiere decir que a las personas de la tercera edad no se les fuera a atender. Este principio, en realidad, lo que sostenía es que en caso, por ejemplo, de que dos personas estuvieran en una situación de empate, por ejemplo, pensemos en dos personas mayores, adultos mayores, ¿sí? Pensemos una persona, dos personas de 70 años, y se tiene que elegir entre estas personas de 70 años a quién se va a salvar. Bueno, no a quién se va a salvar, a quién se le va a atender en una unidad de cuidados intensivos. Recuerden una cosa, esto es importante. El ingresar a una unidad de cuidados intensivos no necesariamente le salva la vida a alguien, ¿sí? Es decir, la mortalidad de las personas que ingresan a unidades de cuidados intensivos es muy alta. De modo que el que te acepten en una unidad de cuidados intensivos no te garantiza que te vayan a salvar. Te garantiza que te van a atender, pero no que te van a salvar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la muerte en estas unidades es muy, muy alta. Pero bueno, dicho esto, si tenemos a estas dos personas de 70 años y no tenemos más que una cama con un ventilador, pensemos, para atender solo a una, pero no a las dos, ¿sí? El criterio de salvar la mayor cantidad de vidas por completarse se determina médicamente con una especie de pronóstico de cuál es el pronóstico de vida de cada una de estas personas. Si, por ejemplo, hipotéticamente una de estas personas tuviese una enfermedad crónica, diabetes o cáncer, Y su pronóstico de vida, que es a lo mejor que va a vivir 5 o 6 años más, mientras que la otra persona, digamos, es una persona relativamente sana, digo, está enferma de COVID y algo así, pero es relativamente sana y su pronóstico de vida es que puede vivir más de 80 años, ¿sí? Es decir, va a vivir más de 10 años. Bueno, entonces el criterio de salvar la mayor cantidad de vidas por completarse inclinaba a elegir, salvar, atender prioritariamente a la persona que tuviera más expectativa de vida, ¿sí? En el caso que yo les estoy poniendo, no implica discriminar al más viejo, porque los dos, por ejemplo, en este ejemplo hipotético, implica que los dos tienen la misma edad, ¿sí? No se discrimina, los dos son mayores de edad y no se discrimina por una cuestión de edad, sino más bien se discrimina por una proyección de qué tanto puede vivir una persona. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, si se trata de una persona más joven frente a una más vieja, ¿sí? Donde a lo mejor el más joven, como tiene alguna enfermedad crónica, tiene una expectativa de vida menor. Y no por ser más joven, el criterio de salvar la mayor cantidad de vidas por completarse beneficia automáticamente al más joven, sino que este criterio beneficia al que tiene la posibilidad, digamos, médicamente evaluada, de vivir más tiempo, ¿sí? Si se trata de una persona de 20 años, pero que tiene una enfermedad grave y su expectativa de vida es vivir 6 años más, y una persona que tiene 40 años, pero que su expectativa es vivir otros 40 años, pues este principio implica salvar al que tiene mayor expectativa de vida, es decir, al más viejo, ¿sí? De modo que no siempre este principio se traduce o se traduciría en salvar a los más jóvenes. Sin embargo, la discusión
que fue una discusión, digamos, justificada, porque obviamente si este principio se interpretara como una discriminación hacia los más viejos, bueno, pues efectivamente hay todo el derecho de discutir y de cuestionar la utilización de un principio como, como este, si fuese eso lo que sostiene el principio. De todas formas, el principio, digamos, quedó muy en entredicho por los cuestionamientos que hubo, que se tuvo que retirar de la guía bioética, ¿sí? Este es un ejemplo, digamos, de cómo estas discusiones de bioética son ahorita muy, muy relevantes en nuestra situación de pandemia, ¿sí? Es decir, este es un ejemplo de cómo se tuvo que elaborar una guía, ¿sí?, para enfrentar una problemática que es precisamente a quién atender en una situación de escasez de recursos, ¿no? Para que esto no generara, por ejemplo, caer en lo que muchas veces en este país hemos caído, que es, por ejemplo, el amiguismo, la corrupción, ¿sí?, de que atiendo, si tienes un amigo, una persona que conoces en el hospital, bueno, pues te puedes arreglar que atiendan que te atiendan o atiendan a un familiar tuyo. Si no tienes conocidos, ya te amolaste. Si tienes dinero para corromper, pues puedes acceder. Y si no tienes dinero, pues entonces te amolaste. ¿Sí? Es decir, para evitar vicios que existen en nuestro sistema de salud, es que se pensó precisamente en hacer una guía que orientara, ¿sí?, que orientara al mismo personal de salud para poder tomar este tipo de decisiones, ¿sí? Entonces, esta es una de las utilidades de la bioética, ¿sí?, darnos criterios, justificar criterios de por qué atender a ciertas personas y por qué no atender a otras. Por ejemplo, mucho de lo que se discutió en este escenario de la guía bioética era, por ejemplo, nos decían muchas personas, pero ¿por qué vamos a atender a un joven, ¿sí?, que, que no ha hecho nada, que se descuida, que va a fiestas, que no se cuida? ¿Por qué vamos a atenderle a él y no a una persona que tiene un trabajo, que es un médico responsable o un arquitecto responsable o un comerciante responsable que se ha guardado, etcétera, ¿no? ¿Por qué no le vamos a dar prioridad, por ejemplo, a un importante miembro de la comunidad, sin importar cuál sea la importancia? Es decir, pensemos que es importante porque es un político, porque es un empresario o porque es una persona, un intelectual, un profesor universitario muy, muy valioso, ¿sí? ¿Por qué eso no debe contar? Se nos preguntaba, ¿sí? ¿Por qué no debemos priorizar a personas que tienen más méritos que otras, ¿no? Bueno, la razón por la que no se consideró que el mérito tuviera que ver en estas situaciones de salvar el mayor número de vidas posible es que, a pesar de que el mérito es valioso socialmente y que normalmente para muchas actividades consideramos que las personas deben cumplir con méritos, por ejemplo, para tener mejores ingresos, para tener ciertos premios, para tener, por ejemplo, aquí en la universidad, los académicos tenemos todo un sistema de meritocrático donde vamos subiendo en nuestros escalafones salariales y producimos y demostramos que somos mejores, que trabajamos más. Bueno, todo eso se nos va valorando para tener mejores ingresos, ¿sí? Entonces hay profesores asociados, titulares, titular A, titular B, titular C, eméritos, etcétera. Bueno, eso es importante en una sociedad, valorar el mérito de las personas, pero, por ejemplo, para una cuestión de salvar la mayor cantidad de vidas posible, eso no es relevante. Es más, eso obstaculiza el objetivo de salvar a la mayor cantidad de vidas posibles. ¿Sí? ¿Por qué lo obstaculiza? Porque imagínense ustedes que los médicos que tienen que seleccionar a quién van a atender,
se tuvieran que poner a revisar los currículums de las personas que van a atender y determinar quién tiene más o menos méritos para ser atendido, ¿sí? Un médico normalmente no está capacitado para juzgar, por ejemplo, quién es un mejor profesor que otro. Y si, imagínense que por un lado llega un comerciante muy exitoso y por el otro un investigador de la UNAM muy exitoso. Bueno, ¿cómo comparas a estas dos personas? ¿A quién le vas a dar la atención? Todo eso obstaculizaría, ¿sí?, el objetivo de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, porque el triaje médico que se suele hacer, es decir, los criterios que se utilizan para determinar quién tiene más necesidad de ser atendido, no tienen que ver con los méritos personales, ¿sí? Yo no le voy a pedir a las personas que lleguen con su currículum vitae a atenderse en una institución de salud. No les voy a pedir que lleguen, por ejemplo, con sus declaraciones de impuestos para ver si has sido un ciudadano responsable, que has cumplido con tus obligaciones como ciudadano. Si hiciera eso, entorpecería el sistema de atención médica. Por lo tanto, un sistema meritocrático no tiene lugar cuando el objetivo es salvar la mayor cantidad de vidas posibles. ¿Sí? Estas son algunas de las razones por las cuales algunos principios que suelen ser considerados, por ejemplo, principios de justicia, como los méritos, en algunas situaciones no son relevantes. Y en este caso, en este tipo de atención médica, los méritos de las personas no deben contar, no son relevantes si de lo que se trata es de salvar vidas, ¿sí? Otro tema en el que nos estamos ahorita, digamos, moviendo y discutiendo, que es quizá el tema más importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel global, es el tema de cómo vamos a vacunar, ¿sí? ¿Quién tiene prioridad y por qué tiene prioridad, ¿sí? ¿Quién debe pagar por la vacuna, ¿sí? ¿Cómo vamos a implementar un sistema de vacunación cuando tenemos el problema de que las vacunas son escasas? Es decir, nuevamente tenemos un problema de escasez de recursos, ¿sí? Somos, por ejemplo, en México, somos 126 millones de habitantes y nos están llegando lotes de vacunas de 400.000, 600.000, 900.000, ¿sí? Es decir, nos está llegando, a pesar de que sí nos está llegando vacuna, nos está llegando muy poca vacuna para cubrir a toda la población. Y si enfocamos el tema a nivel mundial, pues la situación es todavía peor, ¿sí? La población mundial es de 7 mil millones de habitantes en el mundo, o más de 7 mil millones de habitantes en el mundo, y obviamente la producción de vacunas no alcanza para todo el mundo, y tenemos el problema además de que los países más ricos acaparan la mayor cantidad de vacunas. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque es en estos países donde se produce la vacuna de COVID, ¿sí? Hay muchas preguntas que nos surgen en una situación como esta, por ejemplo, aquí pensando en el caso de México, preguntas que se han estado discutiendo en los últimos días, ¿sí? ¿Se justifica vacunar a personal de salud de manera prioritaria? Bueno, pues eso parece ser que sí, que hay muchas razones por las cuales se puede justificar darle prioridad como se le ha dado, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, en la mayor parte de los países donde se está vacunando prioritariamente al personal de salud, ¿sí? Por una sencilla razón, porque ellos son los que están combatiendo la pandemia y son de los más expuestos a padecer la enfermedad, precisamente por el contacto diario que tienen con el virus, ¿sí? Entonces, dado que ellos son los que están enfrentando la pandemia, pues tenemos que buscar que sean ellos a los que se les proteja de manera prioritaria. Pero, por ejemplo, vacunar maestros en Campeche se justifica, se acaban de vacunar hace unos días, unas semanas,
a maestros en Campeche. Bueno, esta es una decisión muy cuestionable bajo criterios bioéticos, ¿sí? Y criterios de justicia, ¿sí? En una situación de pandemia es muy cuestionable que esta decisión del gobierno de haber vacunado a maestros en Campeche tenga alguna justificación válida, ¿sí? Se justifica vacunar primero a personas de más de 60 años, por ejemplo, antes que a personas más jóvenes. Bueno, pues ahí podemos encontrar que hay bastantes razones buenas para vacunar a un grupo de la población que ha sido de los más afectados, ¿sí? Si nos atenemos a las estadísticas de mortalidad y de contagio, ¿sí? Pues es uno de los grupos más que ha sufrido las consecuencias del COVID, ¿sí? De modo que ahí hay buenas razones médicas, ¿sí? Y buenas razones epidemiológicas para elegir a este grupo de personas. ¿Se justifica vacunar a personas mayores de 60 años de poblados marginados, pero donde no hay alta incidencia de contagios? Por ejemplo, ahora el gobierno decidió vacunar a personas que viven en comunidades rurales muy alejadas, que son mayores de 60 años. Bueno, esta ya es una decisión más problemática, porque si en principio sí se justifica vacunar a personas mayores de 60 años, esta justificación en parte tiene que ver también con el supuesto de vacunar a las personas en los lugares donde más concentración de contagios hay, ¿sí? Es decir, vayamos a vacunar a las personas mayores de 60 años, pero donde la pandemia tiene mayores efectos, ¿sí? Si yo me voy a los poblados más marginados, por ser marginados, pero donde no hay una alta incidencia de contagios, pues eso le resta justificación a la decisión que se esté tomando. ¿Por qué? Porque el efecto de la vacuna no va a repercutir en uno de los principios que habíamos visto, que es el tratar de salvar al mayor número de personas posibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que salvo algunas personas en estos poblados, ¿sí? En realidad el riesgo de estas personas era relativamente bajo, ¿sí? Y estoy dejando de utilizar, por ejemplo, la vacuna para que tenga mayores efectos en lugares donde hay más incidencia de contagios, ¿sí? Entonces, todas estas son cuestiones que tienen que ver, obviamente, con una variedad de circunstancias y de hechos diferentes. Tiene que ver, obviamente, con información de la que se dispone, ¿sí? Con información empírica de la cual se dispone, pero tiene que ver con elecciones que se toman, ¿sí? Y que deben tener no solo una razón médica, no solo una razón, digamos, epidemiológica, sino también una razón ética detrás, ¿sí? Una razón que nos hable de si es correcto o no tomar una decisión de política pública, en este caso de vacunación, ¿sí? Dadas las consecuencias que se van a tener, pero también dados los principios que estamos dispuestos a reconocer como principios éticos que justifican moralmente las decisiones. ¿Qué es la bioética? Porque, digamos, empezamos a hablar de estos problemas asumiendo que son problemas de bioética. La bioética es algo que ahorita, digamos, lo oímos en la televisión, en los medios, en las redes sociales, se habla de bioética. La bioética es relativamente una disciplina reciente. Aunque los problemas no son recientes, es decir, los problemas de los que se ocupa son problemas que han estado en la humanidad desde hace mucho tiempo, la expresión bioética se comenzó a utilizar relativamente hace poco. En 1970, ¿sí? Se empezó a usar esta expresión de bioética para referirse
a los problemas relacionados con las ciencias biológicas y la medicina, es decir, a problemas éticos relacionados con la biología y con la medicina. En 1978, en Estados Unidos, un informe Belmont que se preparó precisamente para atender problemas de esta índole, estableció tres principios básicos, ¿sí?, que rigen la bioética. El principio de autonomía, que es el respeto por la persona, por sus opiniones y sus elecciones, eso es lo que significa, digamos, respetar la autonomía, ¿sí? El principio de beneficencia, que es la obligación de no dañar, de buscar el beneficio, de minimizar los riesgos en los tratamientos, y el principio de justicia e imparcialidad, es decir, distribuir equitativamente los riesgos y los beneficios, dar trato igualitario a las personas. En 1979, dos autores que ahora son muy famosos en el ámbito de la bioética, Tom Beauchamp y James Childress, ¿sí?, en un famoso escrito, añaden el principio de no maleficencia. Estos tres principios del informe Belmont, ellos añaden el principio de no maleficencia, ¿sí? Entonces, estos son, se suelen considerar como los cuatro principios que rigen en materia de bioética. Ahora, son principios muy generales, ¿sí?, es decir, que pueden a veces entrar en contradicción entre ellos, ¿sí?, puede haber tensión entre ellos, y puede ser que en algunas circunstancias se tenga que elegir alguno de estos principios como más importante, ¿sí? Por ejemplo, ahorita justamente decíamos que la guía bioética para la asignación de recursos limitados en situaciones de emergencia, de la que les empecé a hablar, esta guía asume que el principio de justicia es más importante en una pandemia, ¿sí? Es decir, que los otros principios se ven supeditados al principio de justicia social. Bueno, esto además requiere obviamente una justificación, es decir, ¿por qué en una pandemia la justicia social va a ser el principio que rige sobre los otros principios cuando normalmente no es así? Bueno, obviamente hay buenas razones para decir por qué en una situación de pandemia debemos mirar principalmente desde el tema de la justicia social, ¿sí? En situaciones normales, por ejemplo, los otros principios tienen un peso muy, muy importante, ¿sí? Aquí no, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en una situación de pandemia, no es que no sean importantes, sino que no son tan relevantes, ¿sí? O no tendrían muy buenos efectos, ¿sí?, guiarnos por los otros principios, de darles mayor peso a los otros principios y dejar el principio de justicia de manera secundaria, ¿sí? Entonces, estos principios de lo que nos hablan es precisamente del respeto por la persona, ¿sí?, de tratar de que los recursos médicos, los tratamientos médicos beneficien a la persona, ¿sí?, de no generarle un mal a la persona, o al menos que el objetivo no sea generarle un mal a la persona, ¿sí? Por ejemplo, no se puede experimentar con las personas gratuitamente o por obtener un lucro comercial, etcétera, ¿sí? No se pueden usar a las personas como usamos a veces a los animales, como conejillos de indias, ¿sí? Entonces, todos estos principios están, digamos, en relación a una serie de valores que tenemos socialmente, éticamente, valores importantes para el ser humano, que son muy compatibles, luego lo vamos a ver, también con nuestra idea de los derechos humanos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo,
el caso de atención a la salud, ¿sí? El tipo de temas de los que se ocupa la bioética, ¿sí? Por ejemplo, un caso central es la atención de salud, ¿sí? Y las preguntas que se hacen normalmente en la bioética es quién debe decidir, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién debe decidir un tratamiento? ¿El enfermo, el médico, sus familiares, un investigador? ¿Sí? Es decir, ¿quién tiene la facultad, el poder de decidir si te sometes a un tratamiento médico o no te sometes a un tratamiento médico? ¿Sí? Aquí las respuestas no son del todo obvias. Es decir, desde luego que el paciente debe tener una gran responsabilidad en decidir si se somete o no a un tratamiento médico, especialmente si el paciente es un adulto, ¿sí? Y un adulto que comprende bien las circunstancias en las que se encuentra, ¿sí? Entonces, normalmente el paciente será la persona que decida si se somete o no a un tratamiento médico. Pero si el paciente es un menor de edad o una persona que tiene algún problema de discapacidad mental, por ejemplo, o si el paciente, por ejemplo, sufrió un accidente y quedó inconsciente, de modo que él no puede decidir cuál es el tratamiento, por ejemplo, en un accidente de tráfico que son muy comunes, donde la persona queda inconsciente, bueno, obviamente el paciente en esas circunstancias no puede decidir cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar, ¿sí? Entonces, la pregunta se traslada en caso de menores de edad, en caso de personas con ciertos padecimientos mentales, en caso de personas que están en estado inconsciente, la pregunta se traslada a quién debe decidir, el médico o los familiares. O, por ejemplo, los investigadores, los expertos, los que escriben sobre ciertos padecimientos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí las cuestiones empiezan a tornarse un poco complicadas. Obviamente habrá circunstancias donde el médico sea el responsable de tomar una decisión. Por ejemplo, si es una situación de urgencia, bueno, el médico no se va a esperar a consultar a nadie si lo que sabe es que tiene que hacer una intervención inmediata. Pero si tiene oportunidad de consultar, ¿a quiénes les va a consultar? ¿Quién va a tomar la decisión? ¿Sí? Y si los familiares, por ejemplo, tienen ciertas creencias, ahorita lo vamos a ver, que pueden entrar en conflicto con lo que un médico responsable o un investigador pueden recomendar, ¿quién tiene que tomar una decisión? Por ejemplo, si las opiniones del médico y los familiares están en contradicción, ¿sí? Otra pregunta normal, digamos, común en la bioética es qué daño y qué beneficios se pueden o se deben causar, ¿sí? Habíamos dicho que hay un principio de no maleficencia, que no se puede dañar, pero hay veces que no se puede, por ejemplo, no se puede evitar un cierto tipo de daño si se quiere lograr, por ejemplo, un beneficio más grande, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, el someterse a cierto tipo de medicamentos, lo sabemos bien, implica aceptar ciertos daños que pueden surgir por el consumo de ciertos medicamentos, los efectos secundarios de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, en la medicina, lo sabemos también todos, a veces no te pueden curar si, en cierto modo, por ejemplo, no te amputan una pierna, no te operan y te abren y te sacan algo, ¿sí? Hay cierto daño, ¿sí? Que a veces es necesario ocasionar para salvarle la vida o mejorarle la salud a las personas, para curarlas de ciertos padecimientos. Entonces, ¿qué daño se puede, qué daño no se puede? ¿Sí? ¿Puedo dañar a otros para beneficiar a otros, por ejemplo? Bueno, esas son preguntas que normalmente nos hacemos en bioética. ¿Cómo debo tratar a un individuo en relación con los demás? ¿Sí? Es decir, muchas veces que hemos visto
los problemas que genera la escasez de recursos. La escasez de recursos no se da solamente en una pandemia, ¿sí? Es decir, en situaciones incluso normales hay escasez de recursos, ¿sí? No tenemos siempre los recursos para tratar de la misma manera a todos, ¿sí? Los trasplantes de órganos, por ejemplo, el mercado de órganos, por llamarlo de algún modo, es un mercado de recursos muy escasos, donde muchas personas están esperando, ¿sí?, a un donador de un riñón, de un hígado, etcétera, ¿sí?, de córneas, etcétera, y hay listas de espera, ¿no? ¿A quién le debemos dar? ¿A quién debemos priorizar? ¿Sí? Normalmente ahí funciona, no solamente, pero funciona el criterio de orden de llegada. Es decir, las listas de espera son importantes, aunque no es el único criterio, ¿sí? Es decir, hay en el orden de llegada, este criterio, por ejemplo, que les dije que en materia de la guía bioética se dejó de lado, en cuestión de donación de órganos es importante, pero no es el único criterio, ¿sí? Hay listas de espera, pero las personas que van a recibir un órgano, en el momento en que lo van a recibir, deben cumplir otros requisitos y no solo el ser al que le tocaba en la lista, ¿sí? De otro modo, se podría desperdiciar el órgano si la persona a la que le toca no está en las mejores condiciones médicas de salud para recibir el trasplante en el momento en que le toca, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una serie de criterios, por ejemplo, para tratar a las personas en relación con los demás, en relación con recursos escasos que tenemos. Otra cuestión es, por ejemplo, qué se debe informar, ¿sí? ¿Qué se le debe informar a las personas? ¿Qué se le debe informar al paciente? ¿Qué se le debe informar a sus familiares? ¿Sí? Estas son otras cuestiones bien, bien importantes. Estamos acostumbrados muchas veces a que los médicos son paternalistas, es decir, que ejercen como si fueran padres que cuidan, cuando el paciente es un adulto que en principio merece que se le diga toda la verdad, por fuerte que sea, ¿sí? Ahora, hay personas a las que no les gustaría oír toda la verdad, ¿sí? Hay personas que les gustaría que no les dijeran, que es, por ejemplo, que tienen un padecimiento y que se van a morir, ¿sí? Entonces, estas son también preguntas delicadas, ¿sí? ¿Qué se debe informar? ¿A quién se debe informar? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Sí? Y todo esto tiene que ver con el derecho a estar bien informado, a conocer el historial médico de los pacientes, etc. ¿Sí? Y me estoy centrando solamente a casos de atención a la salud. En bioética se suelen discutir muchos temas, ¿sí? Por ejemplo, este es un listado de algunos de los temas más comunes que se discuten en bioética. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿sí? ¿Es éticamente justificado o no abortar, ¿sí? Y como ustedes saben, es una discusión que socialmente es muy intensa, ¿sí? Que se vive con mucha intensidad en la sociedad, la cuestión de si es correcto o no abortar. Desde una ética laica, digamos, que no es religiosa y que no está comprometida con dogmas religiosos, el aborto es permisible. El aborto, digamos, bajo ciertas circunstancias, es éticamente permisible y, por ejemplo, se debería permitir a las mujeres abortar. Por ejemplo, en la Ciudad de México se decidió que en las primeras 12 semanas de embarazo. Hay otras circunstancias también, por ejemplo, cuando la mujer corre peligro, que está justificado abortar, cuando hay una malformación del producto, ¿sí? Hay una serie de circunstancias donde se acepta que es lícito y es ético a abortar, ¿sí? Sin embargo, estas discusiones, como ustedes saben, están también, digamos, enmarcadas en contextos donde las visiones religiosas tienen una posición en contra
muy fuerte, ¿sí? Y donde se defiende, por ejemplo, la vida incluso la vida de un embrión se defiende como si fuera una cuestión de dogma, una cuestión, digamos, que no es discutible, que no es negociable, ¿sí? Porque se considera que, como una cuestión religiosa, que un embrión tiene el mismo valor que un ser humano, digamos, adulto como ustedes y como yo, ¿sí? Bueno, ante estas cuestiones, obviamente, a veces no se puede llegar a acuerdos, ¿sí? Pero en la bioética lo que importa a veces, digamos, a veces se acepta que hay muchas dificultades para convencer a otras personas, pero lo que se busca es encontrar los fundamentos, es decir, encontrar la justificación de lo que se está, de las elecciones, de las decisiones que se pretenden tomar, ¿sí? Hay, por ejemplo, también mucha discusión sobre la fecundación in vitro y últimamente mucha discusión sobre la maternidad subrogada, ¿sí? Es decir, si una madre puede, digamos, o más bien una pareja puede contratar onerosa o no onerosamente a una mujer para que tengan a un hijo que va a ser no de la mujer que lo tiene, sino de la pareja que encarga al hijo, ¿no? Este es el tema, uno de los temas de más discusión en la actualidad, es la maternidad subrogada. Está el tema de la eutanasia, ¿sí? El tema del fin de la vida, de cómo morir, el tema de si, por ejemplo, ayudar a morir es éticamente posible, si los médicos o otra persona tendrían obligación de ayudar a morir a los enfermos, ¿sí? Todas estas son discusiones que obviamente, por un lado, tienen una buena justificación ética en algunas circunstancias, ¿sí? Pero obviamente, nuevamente, hay mucha oposición de grupos que profesan ciertas religiones, ¿sí? Está el problema de tratamientos médicos, tratamientos que son a veces problemáticos y a veces éticamente cuestionables, ¿sí? Por ejemplo, hoy la medicina puede prolongar la vida de enfermos terminales a través de métodos artificiales, es decir, la respiración artificial y la alimentación artificial, intravenosa, etcétera, pueden prolongarle la vida a una persona que, digamos, ya no se va a recuperar, ya no se va a curar de un cierto padecimiento. Y sin embargo, lo puedes tener conectado a aparatos durante, a veces hasta durante años, ¿sí? Esto a veces se conoce como ensañamiento terapéutico, es decir, te ensañas con el paciente, le prolongas artificialmente la vida, ¿sí? Bueno, hay mucha discusión entre médicos de si el ensañamiento terapéutico es éticamente justificable o no. Nuevamente ahí, contradictoriamente, por ejemplo, las personas que defienden ciertas religiones dirían que un tratamiento, a pesar de que implica un ensañamiento terapéutico, es obligatorio porque hay que prolongar la vida de las personas, aunque esa vida no se va, o es muy improbable que se vaya, digamos, a curar. No, ya no lo vas a curar, solamente vas a prolongar la muerte, el momento en que esa persona va a morir, sin que vaya a haber una mejoría en sus condiciones. Está el tema al que ya hablé, de los trasplantes y donaciones de órganos, que siempre es un tema obviamente complejo, donde hay mucha discusión y donde los criterios bioéticos son bien importantes para determinar los criterios a seguir. Está el tema de la investigación con personas o con pacientes, los protocolos de investigación, ahorita lo estamos viendo también en esta pandemia, cómo el que las vacunas se hayan podido producir con tanta rapidez, aunque no la que quisiéramos, ¿sí? Tiene que ver precisamente con la posibilidad de flexibilizar los métodos de investigación con personas, con pacientes, ¿sí?
Si no se hubieran flexibilizado en alguna medida los protocolos de investigación, no tendríamos vacunas en tan poco tiempo como las tuvimos en este caso con el COVID, ¿sí? Entonces, estos protocolos de investigación con personas suelen estar también regidos no solo por criterios médicos, sino también por criterios bioéticos, ¿sí? Criterios de ética, ¿sí? De lo que se puede y de lo que no se puede, ¿sí? Por ejemplo, no puedes iniciar una investigación con personas en pacientes o en personas normales, pero que sean menores de edad. Tienen que ser adultos, tiene que haber un consentimiento, tiene que haber información, se tienen que reunir una serie de condiciones éticas para que estos protocolos se puedan autorizar, ¿sí? Está el tema, por ejemplo, de la justicia distributiva sanitaria, es otro tema bioético importante, ¿no? Que es precisamente donde estamos situados ahorita con el tema de vacunas. ¿Sí? Está el tema también de objeción de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, los médicos, pero no solo el personal médico, a veces las enfermeras, a veces los camilleros, los farmacéuticos, a veces dicen que es contra su conciencia, por ejemplo, atender a una persona cuando la persona, por ejemplo, quiere practicarse un aborto. A pesar de que el aborto esté permitido en algunos lugares, las personas dicen, no, yo no puedo porque va contra mi conciencia. Bueno, la objeción de conciencia tiene también que estar regulada, ¿sí?, con principios éticos, ¿sí? No porque algo vaya en contra de la conciencia de una persona, eso debe funcionar como un obstáculo, por ejemplo, para que la persona encuentre a un médico que la atienda, ¿sí?, de algo a lo que tiene derecho, ¿sí? Entonces, la objeción de conciencia también tiene que restringirse, ¿sí?, con criterios éticos de que los médicos, a lo mejor ellos no están obligados a hacer un aborto, pero entonces sí tienen la obligación de canalizar a una mujer que quiere practicarse un aborto con un médico que le pueda practicar el aborto. Y entonces esa objeción de conciencia está condicionada a que el médico facilite o canalice a la persona para que encuentre con otro médico la atención que requiere, ¿sí? Hay temas que tienen que ver también con la privacidad y la información, ¿sí? Entonces, todos estos temas también se regulan con criterios éticos. Y ni qué decir, por ejemplo, de los temas de manipulación genética en humanos, embriones, animales, plantas, ¿sí? Todo el tema, digamos, del desarrollo de las ciencias genómicas ha generado y está generando muchos problemas que tienen que ver con decisiones éticas que se toman. Por ejemplo, ¿debemos o no clonar a seres humanos? ¿Es permitido o no permitido clonar o hacer investigación en clonación sobre seres humanos? Bueno, pues normal, se acepta, por ejemplo, mundialmente que no se deben clonar seres humanos, a pesar de que se puede técnicamente, ¿sí? Ya se han clonado animales, ustedes se acordarán de la famosa oveja Dolly, ¿sí? A pesar de que se pueden clonar seres humanos, está prohibido en la mayor parte de los países experimentar en ese sentido, no con embriones, sino con seres humanos, ¿sí? Es decir, tratar de producir a un ser humano clonado. Otros ámbitos, digamos, de la bioética, donde hay todavía mucho por trabajar, aunque se ha estado trabajando en los últimos años, que ya se sale del ámbito propiamente médico y de investigación médica, tiene que ver con el trato con los animales y el tema de la ética ambiental, es decir, con nuestro nuevo medio ambiente. Todo esto entra ahora en este complejo, en esta compleja disciplina que es la bioética, ¿sí? ¿Cuál es la conexión de la bioética con el derecho? Y ya me voy apurando para terminar esta charla. Bueno,
hay muchas conexiones, obviamente, entre bioética y derecho, ¿sí? El derecho suele ser entendido muchas veces como una forma de complementar a la moral, de positivizar la moral, es decir, de transformar lo que consideramos bueno, correcto, éticamente adecuado, transformarlo en disposiciones legales que generan obligaciones y que se pueden, digamos, aplicar incluso mediante la fuerza esas obligaciones, ¿sí? Entonces, en un mundo donde las decisiones éticas se pueden, obviamente las tenemos que discutir, tenemos que determinar qué es lo éticamente correcto, lo moralmente permisible, lo moralmente prohibido, lo que debe estar moralmente prohibido, etcétera. Una manera de realizar llevar a la concreción lo que es lo correcto moralmente hablando es precisamente con ayuda del derecho. El derecho nos ayuda, es un instrumento que nos ayuda precisamente a lograr estos objetivos, ¿sí? No lo garantiza, es decir, no, el derecho por sí solo tampoco garantiza, pero sí ayuda, ¿sí?, a que lo que consideramos que es correcto se pueda implementar, porque el derecho dispone de recursos, ¿sí?, sociales. El derecho es una especie de ingeniería social, de instituciones sociales que permiten y que ayudan, digamos, a implementar decisiones que se toman socialmente, ¿sí? Podemos, por tanto, por ejemplo, diferir socialmente si abortar es correcto o no, ¿sí? Si se debería permitir o debería estar prohibido el abortar, ¿sí? Podemos discutir mucho si defender la vida del embrión es más importante que defender la vida o la salud de la mujer o su derecho a elegir sobre su propio cuerpo, ¿sí? Todas estas son discusiones que se dan socialmente, donde obviamente habrá argumentos morales para decir, para justificar una u otra posición, pero en algún momento la sociedad tiene que definir qué se va a hacer, ¿sí? Y estas definiciones normalmente se toman legalmente, son definiciones legales, ¿sí?, donde se va a determinar qué se permite y qué se prohíbe, ¿sí? Y se legisla entonces en ese sentido, apoyando a los que sostienen A o apoyando a los que sostienen B, ¿sí? Pero finalmente el derecho tiene que hablar, el derecho tiene que expresar y tiene que expresar lo que se va a comprometer socialmente en una sociedad, ¿sí? De modo que si se permite legalmente el aborto, pues obviamente es una manera de garantizar que las mujeres que quieren abortar tengan acceso a un recurso que se les tiene que brindar, a una atención que se les tiene que brindar. Si se decidiera lo contrario, si se decidiera que está prohibido, como suele ser el caso en muchos lugares, ¿sí?, incluso en muchos estados de nuestra república, bueno, pues entonces ahí se condiciona, se restringe lo que la mujer puede exigir, ¿sí?, se condiciona, y esto obviamente generará otro tipo de problemas, ¿sí? A veces las prohibiciones pueden ser contraproducentes socialmente hablando, ¿sí? Pero esa es otra cuestión. El derecho y la bioética están muy ligados precisamente porque normalmente todas estas preguntas que nos hacíamos en distintos contextos de atención de la salud, de la atención médica, de información, de investigación, etcétera, son decisiones que son socialmente importantes y que por ende se determina normal, terminan siempre, digamos, reflejándose en algún tipo de legislación, ¿sí? Podemos discutir mucho sobre la importancia de la salud y los servicios de salud públicos, ¿sí?
pero en algún momento debemos determinar jurídicamente, por ejemplo, cuáles son las obligaciones del Estado, cuáles son los mecanismos que han de tener los ciudadanos o cualquier persona para exigir que se garantice su salud y determinar los alcances de tal derecho, ¿sí? O casos como este que les voy a plantear. Este es un caso real. Una mujer indígena se inconforma y su caso llega, hace unos pocos años, llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en un hospital de Chihuahua, los médicos, junto con una trabajadora social, decidieron transfundir sangre a su hija menor de edad para atenderla de leucemia. La mujer profesaba una religión, ¿sí?, que consideraba un daño grave, un daño espiritual grave, la transfusión de sangre, ¿sí? Es decir, en su religión no se estaba prohibida la transfusión de sangre, ¿sí? Las razones de la religión, ahorita yo no las voy a discutir, ¿sí? Pero la mujer entonces decía, yo soy la madre, ¿sí? Yo soy la madre y soy la que debe decidir si mi hija se somete o no a un tratamiento médico, por ejemplo, la de transfundirle sangre, ¿sí? Los médicos en Chihuahua, junto con una trabajadora social, decidieron que no, que la madre en esas circunstancias no tenía que decidir sobre la salud de su hija, y ellos decidieron, por encima de la madre, ¿sí?, atender a la niña con lo que normalmente los médicos hacen para tratar la leucemia, que son transfusiones de sangre, ¿sí? Cuando este caso llega hasta la Suprema Corte, la mujer obviamente defiende su derecho como madre a decidir sobre la salud de su hija y a decidir lo que ella considera el mejor tratamiento para su hija, ¿sí? Y a decir que el Estado, a través de sus funcionarios, de médicos y de trabajadores sociales, ¿sí?, no tienen ese derecho de imponer una decisión por encima de lo que la madre considera adecuado para sus hijos. Bueno, la decisión en este caso de la Suprema Corte fue que el derecho de la menor a la salud, ¿sí?, no está condicionado por el derecho de los padres a educar y a decidir sobre sus hijos, ¿sí?, incluso de elegir cuestiones que son importantes para los hijos normalmente, que es un derecho de los padres, la salud no está por encima, no está por debajo del derecho de los padres. Es decir, el derecho de los menores es más importante, y si hay datos suficientes para establecer que el mejor tratamiento era, en este caso, las transfusiones de sangre, ¿sí?, entonces los médicos obraron correctamente, la trabajadora social obró correctamente al decidir no tomar en cuenta a la madre, ¿sí?, en esta cuestión particular. No es que no la tengan que tomar en cuenta para otras cuestiones, pero en esta cuestión particular, ¿sí?, los derechos del menor están por encima de la madre, ¿sí? Entonces, este es un caso, digamos, de como muchos casos que se suelen presentar, que llega normalmente a los tribunales, ¿sí?, donde se tiene que determinar, ¿sí?, quién tiene un mejor derecho o quién tiene la razón, y donde cuestiones bioéticas están en juego. Son cuestiones legales que están en juego, pero son a veces derechos muy generales, muy abstractos, que tienen que concretarse a través de una argumentación donde los criterios bioéticos tienen que considerarse, ver cómo juegan los derechos de las personas en situaciones concretas. El paso de principios generales a reglas concretas normalmente tiene estas vías. Por ejemplo, tiene la vía legislativa, ¿sí? Es decir, tratamos legislativamente de determinar una serie de reglas para todas estas cuestiones que nos preocupan
en bioética, ¿sí? Por ejemplo, en materia de donación de órganos, por ejemplo, en materia de maternidad subrogada, se puede prohibir en una ley que haya una prestación, una contraprestación económica. Es decir, que no haya compra y venta de órganos o que no haya compra-venta de vientres maternos, ¿no? Ese podría ser algo que se determine legalmente. Que los familiares deben acceder a la donación, deben ser consultados, ¿sí? En caso de donación, ¿sí? Si el fallecido no hubiere decidido nada, ¿sí? Muchas veces, si las personas no dejan establecido qué puede hacerse con su cuerpo, ¿sí? Entonces debe ser el familiar, y eso se establece legalmente, los que deben acceder a que haya una donación de órganos. Si los familiares no quieren, entonces no hay donación. Esa, por ejemplo, es una regla que muchos, digamos, de las personas que están detrás de las campañas de donación ven como un obstáculo a que haya más donación de órganos, ¿sí? El que exista una regla que normalmente está en la ley que condiciona la donación de órganos a la anuencia de la familia, ¿sí? Entonces, muchos dirían, esa regla hay que quitarla, porque si mantenemos esa regla, pues nadie quiere, ningún familiar normalmente quiere que a su familiar fallecido se le quiten órganos, ¿no? Cuando los órganos pueden servir para salvar otras vidas, ¿no? Entonces, normalmente la gente en ese sentido es muy conservadora, prefiere no ayudar, ¿sí? Prefiere que a su fallecido no se le toque, ¿no? Entonces, bueno, finalmente son reglas que están en el derecho, que afectan, que tienen efectos, que podemos incluso discutir si deberían modificarse o no estas reglas. Hay otra manera de legislar, que es a través de los códigos de ética, ¿sí? Entonces, muchas veces se considera, por ejemplo, que una ley sería contraproducente, ¿sí? Porque generaría una dinámica donde hay obligaciones jurídicas, donde te tienes que recurrir a tribunales, donde... Y a veces se considera que eso no es lo mejor en ciertos ámbitos. Entonces, se elige, por ejemplo, una especie de legislación light, que son legislar a través de códigos de ética, ¿sí? Por ejemplo, códigos sobre investigación con humanos, códigos sobre triaje, la guía bioética esta de la que comencé hablando, es un código de ética, no es una ley, o sea, no tiene carácter de ley, no es obligatoria, pero se espera que como código ético genere una cierta normatividad que sea utilizada por los médicos, ¿sí? Entonces, hay códigos de ética médica, de cómo deben conducirse los médicos, etcétera, ¿no? Esta es una manera, digamos, que no es totalmente jurídica, ¿sí? Pero que trata de ayudar precisamente a generar una normatividad que esté, pues, digamos, positivizada en un código. Está la otra vía, que es la vía judicial. La vía judicial ya es atender casos concretos, los casos como el que acabo de mencionar de la madre de la niña con leucemia, que acude a los tribunales para reclamar una decisión de las autoridades, ¿no? También hay otras vías que no son judiciales, que son, por ejemplo, los comités de éticas, los comités de arbitraje médicos, ¿sí? Que funcionan en hospitales, en instancias gubernamentales, a veces en las universidades, ¿sí? Estos comités, que ahora tienen mucha importancia, ¿sí? Toman decisiones que no son jurídicas del todo, es decir, no son del todo vinculantes, pero que ayudan, ¿sí? A resolver problemas, ¿sí? Las personas al final, si no están de acuerdo, pueden acudir a una instancia judicial, ¿sí? Pero los comités de ética lo que tratan es de resolver conflictos que se presentan, ¿sí? Y usar criterios éticos para resolver
esos conflictos. Es así como el derecho y la bioética están íntimamente conectadas. ¿Sí? Ya nada más termino, digamos, mencionándoles, por ejemplo, que hay toda una declaración universal sobre bioética y derechos humanos del 2005. Les leo nada más, ya termino leyéndoles el artículo 2 de los objetivos de esta declaración. Dice, son proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan de guía a los estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros instrumentos en el ámbito de la bioética. B, orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas públicas y privadas. C, promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales de conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. De reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico, destacando al mismo tiempo la necesidad de que esa investigación y los consiguientes adelantos se realicen en el marco de principios éticos enunciados en esta declaración y respeten la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Inciso E, fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las cuestiones de bioética entre todas las partes interesadas y dentro de la sociedad en su conjunto. F, promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología, así como la más amplia circulación posible y un rápido aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y sus correspondientes beneficios, prestando una especial atención a las necesidades de los países en desarrollo. Inciso G, salvaguardar y promover los intereses de las generaciones presentes y venideras, es decir, las generaciones futuras. Y H, destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación como preocupación común de la especie humana. ¿Sí? Dicho esto, ¿sí?, vemos cómo la bioética, digamos, necesita aterrizarse en instituciones, necesita aterrizarse en lugares institucionalmente hablando, donde estas decisiones se implementen, donde haya una decisión y que esa decisión tienda, digamos, a respetarse por las personas involucradas, ¿sí? Entonces, la relación entre bioética y derecho es muy importante en una sociedad donde todos estos temas son conflictivos. Porque al ser temas conflictivos, necesitan que haya una autoridad que haga que se respete las decisiones, ¿sí? Y por eso la bioética tiende, digamos, a legalizar muchas decisiones o al menos a presentarlas, ¿sí?, en estos códigos de ética, ¿sí?, que digamos normen de alguna manera la actuación de las autoridades, de las personas involucradas y se vayan determinando con más precisión los derechos que tienen las personas, los ciudadanos, ¿sí?, en circunstancias cada vez más específicas, ¿sí? De modo que en el devenir de esta historia reciente, lo que se ha hecho y a lo que ha ayudado la bioética es a ir determinando reglas más específicas en muchos casos, ¿sí?, que ahora ya no se tienen que estar discutiendo cada vez que se presente un caso de esos. Digamos, existen ahora una serie de reglas donde ya podemos anticipar buena parte de las respuestas que deben dar las autoridades, que deben dar los médicos, que deben dar los investigadores, porque son casos, digamos, donde ya hay antecedentes, donde ya hubo muchas discusiones y donde sabemos, a través de esta especificación de reglas, sabemos cómo actuar, cómo comportarnos. No quiere decir que esas reglas no se puedan revisar y no se puedan eventualmente cambiar. Lo que pasa es que ahora sabemos que existen ya todas estas disposiciones
que en principio tenemos que respetar y que nos orientan, ¿sí?, en una actuación en distintos ámbitos médicos de la investigación, sobre la vida, ¿sí?, sobre el medio ambiente, sobre el trato con los animales. Sabemos, digamos, cómo debemos actuar, ¿sí?, y donde buscamos que precisamente haya una justificación ética detrás de todas estas decisiones. Bueno, yo hasta aquí concluyo mi presentación. Perdón que me extendí más de lo que hubiera deseado, pero espero haya muchas, supongo que habrá muchas preguntas, muchas inquietudes, porque pues son temas que los tenemos presentes. Y bueno, dejo ahora que me hagan preguntas para empezar a responder. Sí, agradecemos al doctor Cruz Parcero esta exposición. Queremos también agradecer a las personas que nos están siguiendo desde Caracas, Argentina, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, y los bachilleratos del Colegio de Ciencias y Humanidades, Escuela Nacional Preparatoria e Instituto de Educación Media Superior. Y voy a ir leyendo las preguntas y comentarios que están en el chat del Facebook. Marifer Ceballos pregunta: doctor, ¿usted considera que el amarillismo alrededor del punto 8 se podría deber al desconocimiento de los procedimientos de triaje en la población en general? Sí, creo que buena parte, bueno, el amarillismo tiene varias razones. Una es vender y hacer visible un medio o que una persona se haga notar más. Una es esa, pero también tiene que ver obviamente con cierta ignorancia. Ignorancia que a veces puede estar justificada, es decir, en una sociedad que no había tenido problemas tan graves como este, pues era comprensible que la gente no supiera qué es el triaje, que esto del triaje ha funcionado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y también hay como cierta ignorancia de cómo funcionan nuestros derechos, ¿sí? Yo lo noté con muchos, incluso colegas universitarios, abogados, filósofos universitarios, que discutíamos todas estas cuestiones. ¿Cómo hay una falsa concepción sobre nuestros derechos, donde por aceptar la idea de que las personas tenemos todos derecho a la salud, eso implica necesariamente que todos vamos a ser recibidos, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos? Claro, decir que todos tenemos derecho a la salud no necesariamente implica, ¿sí?, que el mundo ha superado los problemas de la escasez de recursos, ¿sí? Es decir, tenemos derechos, desde luego que sí, pero el mundo es como es. El mundo es un mundo donde hay escasez de recursos, ¿sí? No solo en situaciones de pandemia, en muchas otras situaciones normales hay escasez de recursos. Y no tiene sentido decir que se le violan los derechos a una persona cuando no tuvo acceso, cuando no había suficientes recursos para todos, ¿sí? Es decir, nuestros derechos funcionan en situaciones que a veces hay que tomar elecciones, y hay que tomar precisamente elecciones razonadas, con criterios y con criterios éticos, para determinar precisamente a quiénes se les va a dar una cierta prioridad, ¿sí? Y eso no quiere decir que exista una violación de derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la violación de derechos es cuando se pudo haber hecho de otra manera y no se hizo, ¿sí? Cuando se pudo haber evitado y no se evitó. Pero hay situaciones donde la afectación no se puede evitar, donde es irremediable, donde algunos van a tener que padecer problemas. Pensemos, digamos, en un desastre natural, ¿sí? Pues hay gente a la que se va a ver más afectada que otra, ¿sí? Habrá cosas que se pueden hacer y se pueden solucionar, y hay otras que están más allá, digamos, del ser humano,
poderlas resolver. O sea, hay cosas que no se pueden resolver, ¿sí? Entonces, creo que hay muchas veces no solo falta de información, falta de conocimientos, sino también ideas muy erradas sobre lo que es o lo que implica la defensa. Voy a dejar de compartir la pantalla. Lo que implica la protección y la garantía de nuestros derechos, ¿sí? No siempre se puede proteger todo, ¿sí? Ojalá se pudiera, pero no vivimos en el mundo del que todos desearíamos, sino vivimos situaciones reales, situaciones concretas, donde no siempre se puede hacer algo para todos. Y eso no quiere decir que sea culpa del gobierno o culpa de unos médicos. Sencillamente no se le pide demasiado a veces a una autoridad, a un cuerpo de médicos que no tienen. O sea, ellos también son seres humanos y no tienen la capacidad de atender, por ejemplo, a todos, ¿sí? Si tengo 100 camas en un hospital y tengo 1,000 personas que requieren camas, pues es obvio que 900 personas no van a poder tener acceso a esas camas, ¿sí? Y tenemos que entonces establecer criterios para poder decir a quiénes sí y con qué criterios vamos a aceptar a esas personas si solo tenemos 100 camas y no 1,000 camas. Ojalá tuviéramos 1,000 camas, pero no las tenemos, ¿sí? Sí, gracias. Ivalú Turnes dice, en Argentina en este momento se dio que hemos conocido privilegios secretos para obtener la vacuna contra la COVID-19, políticamente consensuados, y tenemos muy pocas vacunas aún para los médicos. Pero en esta nación la ley presume, y además en esta nación la ley presume que todos somos donantes, pero aún tramitando un carnet donde consta que hemos consentido los parientes directos, pueden llegado el momento a oponerse. Esto no me parece correcto. ¿Qué opinaría usted al respecto? La primera, si entiendo bien, es sobre la vacunación, y lo que me está diciendo, observando, es que hay gente privilegiada que accede a la vacuna, a lo mejor no teniendo alguna prioridad, digamos, epidemiológica, médica, para acceder a la vacuna. Desgraciadamente, eso es lo que sucede, digamos, si no hay reglas éticas, si no nos conformamos a esas reglas éticas, si no obedecemos las reglas éticas, ¿sí? Es decir, si las personas normalmente, no todos, pero muchas personas, vemos por nuestros propios intereses. Nos preocupa nuestra propia familia, nos preocupa nosotros mismos, y en situaciones de desesperación, pues haremos todo lo posible por ser nosotros y ser las personas que queremos los que se beneficien. Obviamente, en un mundo de desigualdades sociales, las personas que ven por su propio interés y tienen poder económico, poder político, etcétera, pues son las que están en una mejor condición para asegurarse para sí mismos y para las personas de a su alrededor el acceso a recursos escasos. Pero precisamente eso es lo que tratamos de evitar cuando damos estas discusiones de criterios bioéticos para acceder a vacunas, para acceder a los hospitales, ¿sí? Lo que queremos evitar es que los más fuertes, socialmente hablando, ya sea por razones económicas o por razones políticas, ¿sí? O por algún otro tipo de razón, los más fuertes socialmente se impongan a los más débiles, porque ese no es el mejor criterio para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, ¿sí? Ese no es un criterio irrelevante si lo que queremos es salvar a la mayor cantidad de gente. Es decir, si lo que nos preocupa es la justicia social en materia de salud, eso obviamente no es un criterio que nos deba regir. Y por lo tanto es un abuso, el abuso de los poderosos, ¿sí? Y el abuso, digamos, de los sistemas corruptos,
¿sí? Porque obviamente el poderoso puede cuando hay un sistema corrupto que le permite. En México lo hemos visto también en algunos casos, como algunos pacientes se cuelan a hospitales, les dan camas preferenciales y cómo algunos, por ejemplo, han conseguido la vacuna de COVID comprándola, ¿no? Eso es lo que debemos evitar y eso es lo que un gobierno responsable debe evitar y combatir esos privilegios que se dan junto con la corrupción terminen moldeando la política en salud o distorsionando la política de salud, ¿sí? Por otro lado, lo que me dices, en Argentina dices todos somos donantes. Bueno, qué bueno que tengan esa regla, ¿sí? Qué malo lo siguiente que tú me dices, que a pesar de esa regla, muchas veces los familiares se oponen a que haya una donación, ¿sí? Entonces, eso es comprensible, eso se da también, no solo en Argentina, sino se da en muchos lugares, donde a pesar de que hay una regla de que si no estableciste lo contrario, te consideras donante, de todos modos, los familiares terminan presionando para que las personas fallecidas, sus órganos no se utilicen para donaciones. En materia de donación hay un problema cultural muy, muy importante, ¿no? Y precisamente muchas de las personas que trabajan en estas temáticas saben que más allá de la legislación, es decir, de las reglas que se implementen, es bien importante también acompañar por campañas que transformen la manera como vemos la muerte y la manera como vemos, digamos, a las personas muertas, ¿sí? Una persona, digamos, que murió joven, relativamente sana, puede salvar muchas vidas, ¿sí? Sus órganos pueden salvar o ayudarle a personas a que tengan una vida mucho más satisfactoria, ¿sí? Pero tenemos que cambiar esta concepción sobre la muerte que existe en muchas culturas, ¿sí? Y sobre nuestras personas fallecidas como algo intocable, como algo que no... Lo podemos quemar, pero no podemos permitir, por ejemplo, podemos enterrarlos, podemos quemarlos, pero no podemos permitir que unos órganos ayuden a otras personas a tener una mejor vida o a salvar su vida, ¿sí? Entonces, es una cuestión cultural donde también la bioética tiene que trabajar mucho para ofrecer, para llevar las razones éticas y para ver que esto es una razón, hay muy buenas razones para comportarnos de este modo, para ser altruistas, para adaptar este tipo de reglas como las que mencionas que hay en Argentina. Gracias. Kenia Robles pregunta, doctor Cruz, me parece que esta visión que presentó viene desde una arista de bioética anglosajona. De no ser así, ¿lo hace desde una bioética latinoamericana? ¿Por qué? Mira, la bioética efectivamente ha tenido mucho desarrollo en países anglosajones, ¿sí? Es decir, muchas discusiones, las revistas, la mayor cantidad de revistas que hay en materia de bioética, pues son revistas de países anglosajones. Pero la bioética ha sido recibida también en muchísimos países, latinoamericanos, ¿sí? Particularmente ahorita aquí tengo en mi escritorio libros de profesores mexicanos, de profesores españoles, de y compilaciones donde hay argentinos, uruguayos, se ha expandido mucho la discusión bioética, ¿sí? Obviamente hay influencias, ¿sí? Hay muchas influencias de discusiones anglosajonas, ¿sí? Pero, no sé, yo soy a veces reacio a creer que hay una peculiaridad, por ejemplo, en
pensar que hay una bioética latinoamericana. No, yo creo que no. Yo creo que hay problemas en Latinoamérica que son distintos a los problemas de países anglosajones, donde a lo mejor la discusión bioética en países latinoamericanos tiene que enfocarse más a los temas de justicia, más, es decir, si uno podría decir más o menos así al grosso modo, que buena parte de las discusiones bioéticas en los mundos desarrollados, en países anglosajones desarrollados, pues tienen mucho que ver con la relación médico-paciente, ¿sí? Y tienen menos que ver, menos, no quiere decir que no tengan algo que ver, pero tienen que ver menos con las cuestiones de justicia, de acceso a la salud, por ejemplo, ¿sí? Tienen más que ver con las relaciones médico-pacientes y tratamientos médicos y experimentos científicos que con cuestiones de acceso a la salud, ¿sí? Y, por ejemplo, yo creo que en Latinoamérica los temas de justicia, los temas de acceso son más relevantes y tendrían que ocuparnos más a las personas que tenemos o que tratamos estos temas, no porque sean temas latinoamericanos, sino que son problemas más recalcitrantes en nuestros países. Por ejemplo, los temas de corrupción que ahorita acaban de salir, los temas de los privilegios, ¿sí? Son temas de los cuales nos tenemos que ocupar más en países latinoamericanos porque son los que terminan afectando más en nuestro acceso a la salud, ¿sí? En cambio, hay muchos países, por ejemplo, donde si no tienes un sistema avanzado de investigación en genética, por ejemplo, bueno, pues es irrelevante que estés discutiendo temas sobre investigación genética o sobre clonación o sobre las posibilidades del transhumanismo y cosas de este tipo, que son algunas discusiones que se tienen en algunos ámbitos de la bioética, ¿sí? Cuando no es un problema, digamos, para muchos países latinoamericanos ese tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, yo creo que hay problemas y que nosotros tenemos que elegir los problemas en los cuales centrarnos, ¿sí? Gracias. También invitamos a que consulten nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram para que vayan viendo estas y otras actividades que tenemos en el programa. Manuel Estrada comenta, dice que el derecho es la parte objetiva entre las opiniones personales de las personas ante ciertos temas. ¿Se puede objetar contra el derecho si se ve que éste vela por alguna ley o norma obsoleta? ¿No se volvería entonces ineficaz? Sí, el derecho, a ver, el derecho es un instrumento útil precisamente porque nos ayuda, digamos, a que las decisiones que socialmente tomamos puedan, digamos, concretarse, aterrizarse, hacerse eficientes. Pero el derecho no nos garantiza que las decisiones que tomamos socialmente sean las decisiones correctas, ¿sí? Es decir, el derecho puede ser conformado por malas decisiones, ¿sí? El derecho puede a veces ser conformado por decisiones del pasado, que es muy común, digamos. El derecho es, en buena medida, decisiones que se tomaron en el pasado por legisladores anteriores y que con el paso del tiempo se van, digamos, volviendo obsoletas, malas respuestas a los problemas o respuestas a problemas que no fueron planteados como los plantearíamos hoy día, ¿sí? Entonces, el derecho a veces es un obstáculo, ¿sí? O se ve, o lo podemos ver como un obstáculo, precisamente porque obedece a malas respuestas a nuestras preguntas del presente, ¿sí? Ahora, el derecho nunca está cerrado, es decir, nunca está del todo cerrado a cambiar. Hay veces que es difícil cambiar el derecho porque implica poner a la maquinaria legislativa a trabajar, cosa que no siempre es fácil, ¿sí? Y además trabajar en una dirección adecuada, en una dirección correcta, lo cual tampoco siempre es fácil, ¿sí?
pero digamos, el derecho se puede moldear, se puede adaptar, ¿sí? Ahora, hay que criticar al derecho cuando creemos que tiene o que implica normas que ya no responden a las necesidades presentes, o que implica valores o decisiones morales, éticas, que no están justificadas actualmente, ¿sí? Entonces, desde luego que hay que criticar al derecho. El derecho, en ese sentido, no es el reflejo de la justicia. Puede ser a veces el reflejo de la justicia, pero muchas veces no lo es, ¿sí? Entonces, el derecho es una cuestión que hay que estarla también discutiendo socialmente, que es sano que exista una preocupación de los ciudadanos, de los expertos, por estar debatiendo los contenidos jurídicos, sus alcances, sus limitaciones, ¿sí? Y estar proponiendo formas de renovar el derecho cuando se considera que ya no cumple con la justicia o ya no cumple con una utilidad práctica, ¿sí? Pero el derecho sigue siendo, digamos, un recurso que tenemos útil para que los acuerdos sociales se transformen en realidad. Ese es su principal atractivo. No quiere decir que sea automático. Tú puedes legislar algo y aunque estés legislado, y eso lo sabemos también muchas veces en México y en muchos países latinoamericanos, que no porque legisles algo, la realidad va a cambiar, ¿sí? Es decir, no se cambia la realidad por un decreto, ¿sí? Aunque sea la Constitución la que cambie, la realidad no va a cambiar, ¿sí? Pero es una ayuda, porque el derecho ayuda a movilizar instituciones públicas, ayuda a movilizar voluntades, ¿sí? Incluso a coaccionar voluntades a través de la fuerza para llegar a los objetivos que se plantean en la legislación, ¿sí? Entonces, es un instrumento muy poderoso, pero no es un instrumento que funcione de manera mágica. Gracias. Alonso González Lozano pregunta si sabe de la existencia de algunas normas de bioética relacionadas con los procesos electorales o si existen leyes o legislaciones de bioéticas distintas en el gobierno a las de las comunidades en general o en cada estado de la República, y si puede recomendar algún texto de su autoría. A ver, no sé. Normas de bioética en procesos electorales, no, la verdad es que no sé. Tampoco yo soy experto en materia electoral, pero de lo poco que sé en materia electoral, ahorita no me suena que haya en los códigos electorales normas que tengan alguna implicación bioética. Sí sé, y eso les puedo decir, que hay una preocupación actual, digamos, en las autoridades electorales, porque la próxima elección que vamos a tener en México, el 6 de junio, si mal no recuerdo, ya no me acuerdo bien, hay una preocupación porque es una elección que se va a dar en un momento de pandemia y donde las autoridades electorales ahorita son conscientes de los riesgos que implica para la salud tener un proceso electoral. Yo supongo que próximamente va a haber protocolos, por ejemplo, para la instalación de casillas, para la votación en las casillas, que van a ser protocolos influidos por cuestiones, médicas, de salud pública. No sé si necesariamente de bioética, pero al menos sí cuestiones que tengan que ver con la protección tanto de los funcionarios de casilla, los representantes de los partidos que van a estar y que pues, obviamente están expuestos a un riesgo, como de las personas que van a ir a votar. Entonces, yo creo que próximamente vamos a ver protocolos, códigos o incluso disposiciones del Instituto Electoral
para atender problemas de, en relación con la votación y la, en una situación de pandemia, ¿sí? Y supongo que quizá en algunas de esas reglas que se vayan a presentar habrá alguna consideración bioética en relación a los procesos electorales, ¿sí? Hay muchas cuestiones que nos podríamos preguntar, ¿sí? Respecto de nuestras obligaciones ciudadanas en tiempos de pandemia, ¿sí? Cosas que se puedan recomendar que se hayan escrito o que yo haya escrito. Yo he escrito relativamente mucho sobre derechos en general. He escrito en algunos temas particulares, por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia en el ámbito médico. Ahí tengo algunas cosas escritas. Ahí yo les recomendaría, si están interesados por lo que yo he publicado, googleen mi nombre en Google Scholar, por ejemplo, o nada más googleenlo así y les va a salir mucha información. O acudan a la página web del Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde yo trabajo, y ahí también les saldrá mi currículum y les saldrá algunas de las publicaciones que yo he, que he trabajado, ¿no? Entonces, hay por internet hay muchos textos que se pueden descargar gratuitamente, ¿sí? Algunos de mis libros incluso se pueden descargar gratuitamente en internet. Sí, gracias. Castellanos Manolito pregunta: ¿cuál es la postura de la bioética ante el libertarismo, donde el derecho de adquisición es lo cotidiano y la fuerza del mercado? ¿Dónde queda la persona que vive en miseria? ¿La bioética se regiría por algún imperativo categórico kantiano? De ser así, ¿habría cabida al comunitarismo? Mira, a ver, son varias preguntas. La bioética está conformada por algunos principios que pueden ser cercanos al por ejemplo, a la visión kantiana, ¿no? A los valores kantianos. La autonomía, por ejemplo. La autonomía es un principio de la bioética, claramente. ¿Sí? Y claramente uno puede encontrar formulaciones de la autonomía en una ética kantiana. No es la única, el lugar donde puede encontrar una formulación de la autonomía, pero claramente la filosofía kantiana se caracteriza por eso. Ante el libertarismo y la idea, digamos, de, si entiendo bien, la preocupación por el libertarismo es por una concepción hiperindividualista de la persona, de la propiedad. Bueno, obviamente, muchas de las preguntas bioéticas tienen que ver precisamente con decisiones sobre nuestra vida, pero también sobre la vida de los demás, ¿sí? Y muchas de los criterios bioéticos y de las discusiones bioéticas tienen que ver, por ejemplo, y lo estamos viendo, por ejemplo, en época de pandemia, sobre el valor no abstracto de las personas, sino el valor, digamos, en una sociedad, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que la bioética, precisamente cuando introduce el principio de justicia, está introduciendo un principio bien importante, que no solo tiene que ver con la igualdad de las personas, sino con la idea de un beneficio colectivo, ¿sí? Es decir, los problemas de salud pública, tienen que enfocarse desde el punto de vista colectivo, o como tú dirías, desde una perspectiva de un problema público comunitario. Comunitario no en el sentido de pequeñas comunidades, sino de un problema colectivo, ¿sí? De un problema colectivo. Los problemas no, a veces se enfocan mal si solo los enfocamos desde una visión individualista, ¿sí?
A ver, digo, y hay muchas concepciones individualistas de los derechos, etcétera, que ven todo a través del filtro del individuo, como si el individuo viviera aislado, o como si todos los recursos en una sociedad debieran ponerse a disposición de un solo individuo, ¿sí? Cuando precisamente nuestro problema en una sociedad es que nuestros recursos son escasos y que no alcanzan para que todos los individuos tengan en la misma dotación de recursos. ¿Sí? Y entonces los problemas más importantes por eso son colectivos, ¿sí? Y tienen que resolverse desde una perspectiva colectiva. Ahora, hay muchos otros problemas que podemos enfocar desde una concepción de relaciones personales, la relación médico-paciente, cosas así, que bueno, ahí podemos enfocar desde una visión más individual al sujeto, a la persona, la autonomía de la persona, su decisión, como un aspecto muy relevante. Pero la bioética creo que incluye distintas discusiones, algunas de las cuales son discusiones sobre problemas colectivos, ¿sí? Gracias. Y una última pregunta. Flor Torres pregunta, en cuanto a la donación de órganos, si el paciente antes de fallecer quiere que sí sean donados sus órganos, ¿tiene que quedar escrito o apalabrado? ¿O cómo es que debe quedar para que se le tome en cuenta su decisión sin que alguien intervenga en esta? Normalmente, eso es algo que se promueve ahora en los hospitales, es que haya, por ejemplo, lo que se conoce como un testamento vital, ¿sí? A veces, incluso cuando uno va a ser sometido a una cirugía en un hospital o algo así, le pasan a uno unos formatos donde uno puede establecer de manera voluntaria lo que quiere que se haga en caso de fallecer con su cuerpo, etcétera, y si quiere ser donante o no. No siempre en México ocurre eso, es decir, no siempre a las personas que van a ser sometidas a una operación o a un tratamiento, se les da la oportunidad de tomar una decisión de este tipo, ¿sí? Pero eso se puede hacer, es decir, aunque alguien no te lo pregunte, tú lo podrías hacer, un paciente lo podría hacer dejando una constancia por escrito, ¿sí? A veces, muchas veces lo que ocurre es que las personas le dicen a su familia lo que quieren hacer. Pero esto, digo, el problema más grave de esto es que es un problema cultural, que a veces el problema cultural implica en que no se habla de esto, no se quiere hablar de esto, ¿sí? Nadie quiere hablar de este tipo de problemas, a pesar de que la muerte esté ahí rondando, y desgraciadamente así es, y eso es todos los, cuando uno ingresa a un hospital por la razón que sea, pues la muerte está más cerca de uno, ¿no? Es que a uno lo van a someter, aunque sea una operación de trámite de estas fáciles, pues de todos modos, si lo tienen que sedar y cosas así, el riesgo de morir aumenta muchísimo. Pero normalmente en nuestra cultura, la idea de no hablar de estos temas es lo que imposibilita que se pueda tomar una decisión con antelación, ¿sí? Lo más sano es promover una cultura donde estos temas se hablen, se platiquen, de modo que uno pueda, por ejemplo, cuando no existe una regla como la que me preguntaban hace rato en Argentina, donde todos somos donadores por default, la ley establece que tú eres donador si no estableciste otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no pasa nada. Si no dijiste nada, eres donador. Pero en países como el nuestro no es así, porque no existe una regla de ese tipo, ¿sí? De modo que si tú no expresas que quieres donar tus órganos y tu familia no accede a donarlos, pues ahora sí que tu cuerpo va al destino que le dé tu familia, pues ya sea a enterrarlo o a cremarlo, pero no irá a la donación, donde posiblemente sea más útil y más humano, incluso éticamente justificado, que uno pueda, digamos, generar un bien aún después de su muerte, ¿sí? Creo que es un problema mucho de cultura. Bueno, pues a nombre del programa Universitario de Bioética, quiero agradecer al doctor Juan Antonio Cruz Parcero por esta charla inaugural
conferencia magistral a la cátedra universitaria, cátedra extraordinaria de bioética de este semestre 2021-2, que durará 13 sesiones, termina en junio. Y al inicio hubo un error en una de las presentaciones, entonces yo asumo ese error, fue un error mío en el plantel de adscripción del doctor, pero se corrigió a tiempo. En el formulario que aparece en el chat, se les irá mandando información sobre las próximas sesiones, y pues a nombre del Programa Universitario de Bioética, agradecemos su asistencia y confiamos que el próximo lunes estarán aquí de 1 a 3 escuchando una sesión sobre principios y corrientes éticas que se llevan en la bioética. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando, y gracias a todos por sus preguntas. Espero que se motiven para seguir interesándose por estos temas que son muy actuales, muy pertinentes y muy relevantes en sociedades como las que estamos ahorita viviendo. Muchísimas gracias. Gracias y hasta luego.